quiero hablar de algo muy importante que se llama una paz inmutable. Una paz inmutable. Quiero empezar con una pregunta que quiero darte unos segundos para que vos te respondas y para que estés sincero con Dios. Quiero que pienses seriamente lo que te voy a decir. ¿Tenés paz en serio? ¿Tenés en serio paz? Que entre nosotros hay paz en tu corazón. Hay una paz que no depende de las circunstancias, sino una paz que va más allá de ellas, que es a pesar de las circunstancias. Está sobre las situaciones, está sobre los problemas, está sobre las luchas de la vida, que todos las tenemos. Esa paz es una paz inmutable. ¿Qué significa inmutable? Significa que no puede ser cambiado ni alterado nunca. No cambia, no depende de qué pasa en las circunstancias, no depende de persona. Esa paz es una paz inmutable, que es la que yo quiero hablarles hoy. Esa paz, ya saben de dónde viene y quién la da: Dios mismo. Recuerda esta recomendación que quiero darte ahora: que tu felicidad y tu paz no dependa de lo que no depende de ti ni de Dios. Es increíble, nosotros tenemos la capacidad de perder la paz, no sé, ahora que estamos en la época de las redes sociales, por comentarios de un perfil falso. ¿Viste lo que dijo Chirusa 345? Te amarga el día. Por comentario, ¿cuánto vale tu paz? Si es que la tenés, si es que la experimentaste. ¿Por qué tan ligeramente la vendemos? Muchos me dicen, mi paz no tiene precio. ¡Mentira! Muchos hombres de familia, yo le decía una cosa, llega a su casa, ¿sabe cuánto vale su paz? 5 grados de su comida. ¡Está tibio! Y tira, y se pudrió todo. Su paz valía que tenga 5 o 6 grados más su plato de comida. Su paz valía el comentario de una persona que ni conoce ni sabe si existe. ¿Cuánto vale tu paz? ¿No tiene precio? ¿Será que no tiene precio? ¿Cuánto vale la paz en tu casa? ¿Cuánto vale la paz en tu trabajo? ¿Cuánto vale? ¿Vale tu paz media hora de placer en los brazos equivocados? ¿Te trae eso paz? ¿Esa pastilla te da paz? ¿Se da cuenta cómo decimos nosotros nuestra paz no tiene precio, pero sin embargo la vendemos por cualquier cosa? ¿O la perdemos? ¿Cuánto vale tu paz? ¿Tenés paz? Que tu felicidad y tu paz no dependa de lo que no depende de ti, de Dios. La noche antes de la crucifixión, Cristo le hizo una maravillosa promesa a su discípulo, que está en Juan 14, 27. Vamos a Juan 14, 27, por favor. ¿Qué dice? Conocidísimo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren, no les prometió una vida cómoda ni tranquila. Todo lo contrario, les dijo que tendrían paz en su corazón aunque estuvieran rodeados de dolor, dificultad, incertidumbre. Y esa es la misma paz que Cristo promete a todos los que somos suyos. ¿Acaso no vivimos hoy en un mundo donde hay dolor, donde hay dificultad, donde hay incertidumbre? No sabemos qué va a pasar mañana. Y no estoy hablando solamente del COVID o la pandemia, estoy hablando de cualquier situación de tu vida. Creemos que va a estar todo bien. Dudamos un poco, pero nos roban la paz. Es increíble, estamos bien, hoy vamos. ¿Ustedes saben cuál es el día donde hay la mayor cantidad de suicidios por ansiedad en el mundo? Es el domingo de tarde. ¿Por qué? Terminó el jolgorio de al fin es viernes. ¿Conocen, verdad? Muchos ya llegaron. A la mañana se despiertan. Tereré, asadito al mediodía y después empieza la tarde. ¿Y saben qué? Los problemas ya están golpeando la puerta. Vienen el lunes. No desaparecieron con la farra, ni con el alcohol,
ni con la promiscuidad, ni con el asadito. Y el lunes, el domingo de tarde empieza. Todo el mundo festeja un viernes. Todo el mundo le gusta el fin de semana. A mí me encanta. Pero domingo de tarde ya. Ay, mañana es lunes. Buena semana. Para mí el mejor día es el domingo porque es el día que yo sirvo a Dios, ¿verdad? Es lo que Dios me manda. Después, el lunes para mí es un día espectacular porque al fin voy a empezar a hacer muchas cosas que tengo que hacer. A mí me encantan los lunes, hermano. Lógicamente los viernes me encanta porque los viernes yo ya empiezo un fin de semana, yo también tengo, aunque el fin de semana los pastores normalmente es el lunes, ¿verdad? Pero el fin de semana para nosotros es un lindo tiempo donde estamos con nuestra familia y también en la noche estamos con nuestra gran familia espiritual a las tardes. Y los lunes, lógicamente, ya es una semana de producción, de poner en práctica todo lo que queremos. Es algo que Dios cambió en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero escúcheme bien. Ese soy yo, tendríamos que ser todos, pero para la mayoría no. ¿Qué nos roba nuestra paz? Vivimos a crédito, ¿qué a crédito? No sé qué va a pasar mañana, entonces me voy a preocupar ya hoy. A crédito ya me preocupo. Roba mi paz. Ahora, esa es la misma paz que Cristo promete a todos los que somos suyos, esa paz que no depende de las circunstancias. Esa es la paz inmutable que hoy vamos a hablar. La paz que Cristo ofrece es una satisfacción que solo encontramos en Él. Esto no es una paz que puede experimentar una persona que no conoce a Dios. No puede. No depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Podemos tener la confianza de que sin importar lo que enfrentemos, el Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que podemos disfrutar de su paz en medio de las dificultades y los problemas de este mundo. Nuevamente, ¿tenés paz? Si sos creyente, ¿tenés paz en serio? ¿Hay paz en tu hogar? No estoy hablando de no hay problemas. ¿Hay paz a pesar de los problemas? ¿Tienen paz? La paz de Cristo no es como la que el mundo ofrece, dice ese versículo. Estos tiempos que vivimos no se caracterizan justamente por la paz, ni externa ni interna. Hay problemas constantemente. Las personas sienten ansiedad debido a sus empleos, a situaciones económicas, a relaciones interpersonales, a enfermedades, entre otras muchas otras cosas. ¿Entiende? El mundo no puede dar la paz que va más allá de las circunstancias. Lo único que el mundo puede ofrecerte es una paz circunstancial. Eso es lo que te ofrece. Solo puede ofrecer una paz aparente que se basa en la falsa promesa de que la paz llegará al obtener lo que desea. En los días en los que el Señor vivió en este mundo, las autoridades romanas se esforzaban por mantener una paz externa por medio de dos tipos o tres tipos de sometimiento: poder, dolor y temor. Entonces, cuando uno tiene miedo, viene el Salvador a darte paz. Es más, en Apocalipsis habla de que el anticristo se va a levantar como un hombre que va a traer paz. Pero va a ser una paz circunstancial, no la paz que solo Cristo nos da, que es la paz eterna. El mundo opta por esta paz. ¿Por qué? Porque es un placebo. ¿Saben lo que es un placebo? Es como una aspirina que te quita el dolor de cabeza, pero no te quitó el tumor que posiblemente tenías. Pero no te duele más y vos estás feliz hasta que pase el efecto y vuelvas a aplicarle otra dosis. Cristo quiere realmente tenga una paz a pesar de las circunstancias. Hay gente que piensa que paz es tener lo que necesitas, pero nunca es suficiente. Antes nosotros le pedíamos a Dios ganar lo que ganábamos hoy, pero hoy ganamos eso y no somos felices. El mundo de dos maneras traduce el éxito. Uno es en el dinero y otro es en la fama. Si soy famoso, soy exitoso. Si tengo dinero, soy exitoso. Mentira. Créanme, hermano, gracias a Dios, en mi posición de pastor, yo conozco mucha gente exitosa. Pero no tienen paz. Pero eso no se ve en las revistas, en los diarios, en las redes. Porque la paz no tiene que ver. Vos me decís, pero una persona exitosa, no, es rica, no exitosa.
Puede ser rica y exitosa. El éxito se traduce en otras cosas. Se traduce en cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Se traduce en que yo en mi casa está mi esposa y mi hijo y me aman profundamente. Se traduce en que puedo recostar mi cabeza en el almohadón, tranquilamente dormir y descansar. En muchas otras formas se traduce el éxito. Y no, es conformismo. Después voy a hablar de eso. Ahora, si puedes tener todo eso, más paz. Pero hay gente que negocia su paz por todo eso. Y cuando tiene todo eso, se dieron cuenta de que pagaron muy caro. Pero ya es tarde. ¿Qué es paz? En los días del Señor, como le dije, así era. Pero sin embargo, la paz de Cristo no se obtiene por la fuerza. Se obtiene cuando estamos unidos a Él, viviendo una vida de obediencia y de fe. De obediencia y de fe. Sin eso, nunca vamos a disfrutar una paz genuina. Sin importar todo lo que tengamos, no importa cuántos juguetes compres, nunca va a ser suficiente. Siempre vas a querer algo más. Y una de las formas también de tener paz, que no está en mi bosquejo, pero les tiro ese plus, es dos cosas, el contentamiento y el agradecimiento. El contentamiento vamos a hablar enseguida, pero la gratitud es una forma de tener paz. Cuando vos empezás a ser agradecido con lo que tenés, empezás a disfrutar lo que tenés y empezás a tener paz. Gracias, Señor, por este pan duro y cocido negro. ¿Cuántos no tienen ni siquiera eso, Señor? Yo tengo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tengo el pasaje para subirme en un ómnibus y irme a mi trabajo, Señor. Eso es contentamiento. Ahora, no confundan contentamiento con conformismo. Contentamiento, voy antes de entrar en eso, me adelanté un poco, pero el conformismo es, Señor, gracias. El contentamiento, gracias, Señor, por este pan con cocido negro. Conformismo es, gracias por esto y no pretendo nada más. Eso conformismo. Eso no es bíblico. Contentamiento es gracias por lo que tengo. Y acá sale el conformismo. Pero quiero mi asado a la olla con puré de papa. No sé si me explico. Gracias por el picadillo con galletita, Señor. Pero yo quiero, no sé, pollo al espiedo con ensalada rusa, no sé. Soy agradecido con lo que tengo hoy, pero no dejo de aspirar a más. Pero ese más no me quita mi paz hoy. Disfruto hoy lo que tengo hoy, contento y agradecido por lo que Dios me da a mí. Pero siempre quiero superarme. ¿Para qué yo quiero superarme? Para ser de bendición. Porque si Dios te da, es para que bendigas. Si Dios no te da, escúcheme, las bendiciones que Dios te da son bendiciones que son para bendecir. Lógicamente uno lo disfruta, pero son para bendecir. Las bendiciones que te da el enemigo es para que de una manera egoísta la disfrutes solo. Y el precio que pagas por eso, entre comillas bendiciones, no son éxito, vamos a decirlo así, es sacrificar lo que a Dios sí realmente le importa. Gente sacrifica por su recurso, familia. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Que tenga más plata en tu cuenta o tu familia? Van a pillar enseguida cuando algo viene del enemigo y cuando viene de Dios. Atiendan, porque lo que viene del enemigo siempre acarrea dolor, tarde o temprano. Y bueno, esta paz se obtiene cuando estamos unidos a Él. La paz de Cristo no es algo que podamos obtener por medio de nuestras obras, ya que es un regalo que Dios da a todos los que somos suyos. De hecho, Cristo es el regalo que recibimos al ser salvos. En ese momento establecemos una relación eterna con Cristo, y donde Él está, hay paz. Él es el príncipe de paz. Hay paz. Una de las evidencias de esa relación con el príncipe de paz es que venimos a ser pacificadores. Mateo 5:9. Vamos a Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Es un pacificador, una pacificadora. Una sola paz es la verdadera. El mundo ofrece muchas maneras de encontrar la paz, pero todas son falsas, porque esa paz es efímera, ya que depende de cosas limitadas y temporales. Pero lastimosamente, este es el camino que la mayoría de la gente elige. Negocia su paz por placer. Ah, pastor, pero entonces vamos a vivir todo así sin hacer nada, no sé, divertido. No, disfrutar. ¿A qué precio nomás?
Viajá, divertite, está con tu familia, estudiá, trabajá. Muchos piensan que ser cristiano es aburrido. Yo no me aburro de ser no cristiano. Es más, da gusto porque primero, luego no tengo que ocultar nada. Disfruto. Segundo, me acuerdo de todo lo que pasó la noche anterior. No sé si me explico. No vivo consecuencias malas. Viajo, hago lo que puedo con mi familia. Estoy, por algo son mi familia. Yo les elegí, ellos me eligieron a mí, mi esposa, tenemos nuestro hijo de tanto que hicimos. Y si no pueden ellos, amigos que amo. El proverbio dice que el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Hay un dicho que dice que el amigo es un hermano escogido. ¿Espectacular? ¿Cuál es el tema? Hay una sola paz, el mundo ofrece así. Van de una falsa esperanza a otra, pero nunca logran satisfacer la necesidad de paz que tienen en su corazón, porque esa paz no es algo, es alguien. ¿Entienden? Esa paz no es algo, es alguien. Es Cristo. Cuando el Señor envió a su discípulo a proclamar al reino de Dios, les dijo en Lucas 10:5, vamos a Lucas 10:5. Dice así: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Por eso me encantan los judíos. ¿Cómo saludan los judíos? Shalom. ¿Qué significa shalom? La paz sea contigo. Shalom. ¿Y por qué dice acá, antes de declarar Jesucristo es el Señor y es una casa, por qué dice acá de que primero tenemos que declarar paz en ese hogar? Este versículo nos recuerda que debemos de orar por los hogares que visitamos y de cuán importante la paz es lo primero que debemos de proclamar en un lugar. ¿Por qué? Porque aunque no conozcamos la situación que enfrenta, el Señor sí la conoce y podemos orar para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así disfruten de su maravillosa paz. ¿A qué voy? Cuando voy a declarar paz en un lugar, está declarando que Cristo gobierne ese lugar. Porque solo Cristo es la verdadera paz. Yo le decía una cosa, hermanos. Hay gente que busca atajos y no tienen paz. Cristo es la única solución. Y van a seguir buscando atajos y quizás toda la vida. Pero se van a encontrar con la misma encrucijada. No tengo paz. No estoy satisfecho. No me siento pleno. Un famoso actor dijo una vez, ahora me viene a la mente, no me vino a la mente en el culto anterior, dijo: mi deseo es que todo el mundo tenga dinero y fama para que sepan que había sido, no lo es todo, y no por eso tenés paz y felicidad. Busquen en Google. Jim Carrey dijo eso, comediante. Quiero que todos tengan dinero y fama para que se den cuenta de que no era, había sido la felicidad ni la paz. Entonces, pastor, no tenemos que tener, no tener, no negocie la paz nomás. En el camino hacia esa paz inmutable hay ladrones y obstáculos que intentarán robar esa paz que tenemos. Va a tratar de quitarnos los regalos que Dios nos da, que no es los regalos, la paz misma. En la Biblia dice en Salmos 34:14, vamos al Salmos 34:14. Salmo 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca. Nosotros tenemos que buscar la paz. Los problemas no necesitamos buscar. Los problemas nos buscan solos. Nosotros tenemos que buscar la paz y una vez que la encontremos tenemos que seguirla. En otra versión dice: compra la paz y no la vendas. Pero nosotros no buscamos la paz, buscamos problemas muchas veces, hermano. Hacemos problemas donde no los hay. Yo le digo una cosa, hermano, tenemos que buscar esa paz y seguirle. Aferrarnos a ella. Cuando yo me voy a poner nervioso por algún motivo, yo pienso y algunas veces no me sale, admito, caigo, vendí por chauches y palillos mi paz. Pero la mayoría de las veces cada vez quiero decirle a Dios: ayúdame cada día a no vender mi paz. Entonces yo de repente tengo un momento de lucidez espiritual y me estoy por pelear por una tontería con alguien y esperamos, tenés razón,
¿En qué va a cambiar mi vida? ¿Va a tocar mis principios morales? Y nada, tenés razón. No vamos a pelear de balde. Tenés razón. Pero bueno. Juan 16:33, un versículo brutal, tremendo, hermoso. Un versículo revelador. Dice así, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, escuchen, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo nunca vino a vender nada fantasioso, para decirlo de una manera. Él siempre fue con la verdad. Nunca negó que íbamos a tener situaciones difíciles, pero sí te dijo que esas situaciones difíciles no te roben lo que a mí me costó tan caro conseguir, que es tu paz, que es tu testimonio. No permitas. Va a haber aflicción, van a haber problemas, no va a ser fácil, pero que no te robe la paz. Inclusive nosotros con la paz pensamos mejor en soluciones. Los planes para la guerra se realizan en un ambiente tranquilo. ¿Ustedes saben eso? Ahí se cranea cómo se va a actuar y se analiza el plan A, plan B, plan C y plan lo que tenga que ser. Porque en medio y en el fragor de la batalla uno no puede pensar con claridad porque está nervioso, pues está ansioso, pues no quiere que se le mate. Entonces, habrán visto esa película de Misión Imposible. Fulano salió algo mal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aténganse en el plan. Nos encontramos en el punto de encuentro que hablamos antes, sin dar muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque en ese momento que se hizo el plan, había un momento de tranquilidad donde podían pensar mejor todas las variantes y todos los problemas que pudieron haber causado. Porque cuando están nerviosos, ya se bloquean. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene firme en las tormentas? Es poder mantenernos dentro del plan. Nuestro plan es Cristo en nuestra vida. Cuando yo estoy confundido, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo problemas, no es que finjo una sonrisa, me voy a mi plan y de rodillas entrego a Dios mis ansiedades, mis temores, y le pido que me llene de su paz. Y ahí yo puedo pensar mejor también. No es que cuando yo me levanto de estar de rodillas los problemas desaparecieron, no, están ahí, pero ya tengo una paz que me ayuda a ver mejor, pensar mejor y esperar en Él. Me ayuda a no meter la pata. Me ayuda a no embarrar más la cancha. ¿Me explico, verdad? Paz. Miren. Ahora, ¿cuáles son esos ladrones y obstáculos? Yo nombré algunos ladrones y obstáculos aquí. Solamente algunos. Ustedes antes se han sentido identificados con algunos y otros no. Pero para que lo tengan en cuenta, porque es importante identificar a nuestros enemigos para poder saber qué está enviando el enemigo, Satanás, para robarnos la paz que necesitamos tener. Uno de ellos es el pensamiento de culpa. Le puse en el primer lugar. La paz es frágil y fácil de perder cuando nos sentimos culpables por nuestro pecado y pasado. Escúcheme bien. Puede que hayamos dicho o hecho algo indebido, o que hayamos dejado de expresar o de hacer algo que nos había encomendado Dios. Eso nos roba la paz, al menos si son creyente cristiano en serio. Pero yo quiero decirte una cosa, Satanás quiere venir a meterte culpa, porque con la culpa vos no te proyectás, viví lamentándote. Si te arrepentís, Dios ya te perdona. Y dice la Biblia claramente que nos arrepentimos de todo corazón, tenemos la certeza de que Dios nos perdonó de nuestro pecado y también nos quitó la culpa. ¿Sí dice la Biblia? ¿Por qué nos quita la culpa? Porque muchas veces nosotros, ay pastor, yo le pedí perdón a Dios, pero no me puedo perdonar yo misma o yo mismo. Y estás ahí llorando por lo que pasó ayer, y en vez ya estás proyectándote por lo que Dios quiere darte. Y viene Satanás y te dice, y te vuelve loco, porque la culpa de Satanás es para atarte, para arrinconarte, para dejarte derrotado. Pero cuando Dios te pone a vos eso, es para que te arrepientas, para que salgas de eso, te construye, te levanta, usa inclusive lo malo que pudiste haber hecho para hacer de bendición a otros. ¿Cómo? Antes era un drogadicto, hoy ya no lo soy, tengo el camino que me ayuda a salir a mí de esta, yo te puedo ayudar a vos también. Antes yo tenía un matrimonio destrozado, antes era un promiscuo, antes era aquello, hoy Dios me quitó de eso para ayudarla a otros. Miro el pasado arrepentido de corazón, no con culpa, sino como una arma que Satanás quiso usar para destruirme. Yo lo uso para destruirle a él. Pero tenés que quitarte la culpa.
vos no sos más bueno ni justo que Dios. No te hagas del mártir ni de la mártir. Si Dios te perdonó, sacudite, avanzá. Es el problema de muchos matrimonios, hermanos. Que no es una charla de matrimonio. Supuestamente hubo perdón, reconciliación, restauración, y cada vez que hay un problema quitan la carta del pasado. Ay, no puedo jamás olvidarme ni perdonar lo que me hiciste. Dios ya no perdonó. Vos dijiste que perdonaste, pero dopabei, no termina. Pero yo hace 28 años nunca más hice nada. Sí, pero yo entiendo, a veces doloroso, no va a ser fácil. Entonces, ¿qué hace? Pedirle a Dios que te ayude. Está robando la paz a vos, le está robando la paz a tu cónyuge, le está robando la paz a la familia, está atentando contra tu familia. Nosotros peleamos por ley en contra de la familia, en contra del aborto, en contra de esto. Todo muy lindo, pero yo me imagino que esas son, como dice la Biblia, los grandes osos o leones que vienen a atentar contra tu sembrarío. Pero ¿qué pasa? Nos olvidamos de las pequeñas zorrillas. Nosotros luchamos a favor de la familia, ¿sí o no? Amén. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando. Pero sin embargo, las pequeñas zorrillas están destruyendo nuestra familia. Alcohol, promiscuidad, adulterio. ¿O acaso que eso no destruye la familia? Y entran por debajo de la reja. Pero nosotros atentos para defender ante las leyes. Sin dejar hacer esto, también cuidemos esto. Y después dejamos que entren esas cosas y destruyen lo que tanto amamos y nos roba la paz. Y lo peor de todo, hay daño colateral. Hay gente inocente que sufre. Pero ¿saben qué? Si nos arrepentimos, Dios nos perdona y Dios restaura nuestro corazón primero. Y a pesar de muchas cosas que solamente ya no van a cambiar, podemos seguir avanzando por todo lo que todavía Dios nos prometió y todavía no lo vimos. Pero vamos a tener un corazón sano para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Porque la Biblia dice que según vaya prosperando tu alma, tus emociones, Dios te va a dar todas las demás cosas. ¿Vos pensás que se acabó con esa situación? No se acabó nada. Si Dios está en eso, todo, todo todavía está por hacerse. Ay, qué metida pata hiciste. Mis planes se truncaron. Hey Dios, dice Dios. Te imaginas de Dios así, ¿sí? Había sido que sus planes estaban limitados muchas veces por un error o una situación que vivimos. ¿Ustedes piensan que Dios así? Es más, ¿vos pensás que Dios no sabía que iba a pasar eso? Los pensamientos de culpa. Pero si nos arrepentimos ahí, Dios nos quita el pecado y la culpa y no lo hagas más. Mujer adúltera, así, vete y no peques más. Fallaste, ya está, te perdono, te arrepentiste, vete y no peques más, olvídate ya. Sí. Porque muchas veces la culpa nos mete también en una situación donde nosotros, como no podemos perdonarnos, volvemos a caer en los mismos vicios, ya que total somos lo una basura. O no, yo no voy a lo más cambiar. Entonces empezamos no solamente a sentirnos culpables porque el diablo nos dice, sino que también usamos la culpa para excusarnos y justificar nuestro siguiente acto. Cuidado. Otro ladrón obstáculo, el enojo. Este es un clásico. La paz y el enojo no pueden coexistir. Olvídense, eso es mentira. El enojo hacia otras personas nos roban la tranquilidad. Uno está ahí disfrutando, está disfrutando y de repente te nombran el innombrable o la innombrable. ¡Ajá! Impresionante, parece que tocan un botón, así una perilla, así que ¡pum! Te amargó el momento. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Escuchar un nombre? ¿Pensar en una situación? ¿Eso vale tu paz? Que a Cristo le costó sangre. El enojo hacia otras personas nos roba la tranquilidad. Eso es indudable. El solo hecho de pensar en alguien del cual tenemos algún enojo ya nos quita el ceño fruncido de una sonrisa. Yo tengo ceño fruncido naturalmente, así que parece que estoy enojado muchas veces, pero no lo estoy. Pero hay gente que no, hay gente que es pura sonrisa hasta que se acordó de algo. Y la palomita se fue.
Puede ser la palomita del Espíritu Santo o la palomita de la paz, pero los dos se fueron. Así automático. Se ve en nuestro rostro que la paz se fue. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Otro clásico, la amargura. Si permitimos que las experiencias dolorosas del pasado se queden en el hoy, no podremos tener paz, pues nuestra atención estará centrada en el mal que nos han hecho y no en Cristo que nos puede sanar. Vivimos en el pasado, vivimos amargados, vivimos sin paz. El Señor sufrió más injusticia que cualquiera aquí y en la historia, pero nunca se llenó de amargura y por tanto debemos de seguir su ejemplo. ¿Ustedes piensan que Jesús solamente sufrió oprobio en la cruz del Calvario? No, desde que empezó su ministerio él fue difamado, y no por cualquier perfil falso de redes. Él fue difamado por los principales hombres religiosos de la época que supuestamente decían servir a él y a su papá. Inclusive cuando Jesús sanaba, algún loco dijo que él sanaba con el espíritu de Belcebú. ¿Ustedes saben lo que ese tipo va a dar cuenta después? Jesús sanaba y él decía, él sana con el espíritu de Belcebú. O sea, estaba hablando de Jesús, Hijo de Dios, y del Espíritu Santo. Él escuchaba. ¿Vos pensás que él tenía un corazón amargado? Nunca. Por eso tenemos que seguir su ejemplo. Por eso Pablo decía, si ven algo bueno en mí es porque yo nomás copié de Cristo. Así que muchachos, copien de Cristo, parafraseando mi versión. Sigamos el ejemplo de Cristo. Él no dejó que nada ni nadie le amargue así. Su paz no tiene precio, la tuya tampoco. Y si tuvo precio alguna vez, ya se pagó y nadie puede igualarlo en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Acá hay otro que te roba la paz, el egocentrismo y el consumismo. Parece algo trivial, pero escuchen, si vivimos preocupados por lo que deseamos o creemos merecer, no tendremos paz, pues tales pensamientos están basados en el orgullo. Siempre queremos algo más. Ay, si yo tuviera esto sería tan feliz, si yo me casaba iba a ser feliz. ¿Qué opinan? Los casados, no miren el piso. El matrimonio es lo mejor que te puede pasar, pero yo no me casé para ser feliz, ni mi esposa se casó para ser feliz. Ella ya era feliz antes que yo y yo era feliz antes que ella. Yo no me casé con una infeliz, ni ella se casó con un infeliz. Nosotros nos casamos para cumplir el propósito de nuestra vida. Lógicamente le amo profundamente y me gusta, y espero que ella también, ¿verdad? Pero yo no me casé para ser feliz. Yo me casé para que Dios pula también mi carácter y para que cada día vivamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero la gente todo espera que pase para después tener paz, en vez de vivir contento con lo que hoy tiene. Y ya vamos a llegar. Querer todo aunque no lo necesitemos y no tenerlo nos llena de frustración y eso nos roba la paz sinceramente. Tenemos que aprender a vivir contentos y felices y agradecidos. ¿Cómo una persona que es grata puede ser una persona infeliz, llena de paz y sin paz? Una persona grata no puede ser infeliz porque reconoce y agradece por todo lo que tiene. ¿Vos agradeces todos los días por lo que Dios te da? ¿Sos una persona que está contenta con lo que tiene? Sí, no tiene todo lo que quiere, pero disfruta de lo mucho o poco que hoy posee. Ser una persona no va a llevar paz. Y vamos, y no, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 al 13, vamos a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía que su paz no era lo que tenía, ni quién era, sino a quién tenía, en Cristo que me fortalece. ¿Estás contento con lo que tienes?
¿Por qué nosotros agarramos y pensamos el día de mañana? En vez de disfrutar el día de hoy. Porque hoy es el día que hizo Jehová. ¿Conocen? ¿Qué dice? Me alegraré y me gozaré en él. Hoy es. ¿Quién te dijo, y disculpen que sea trágico, que mañana vas a tener? Hace 2 semanas, 1 semana y media, le enterramos a un amigo, un gran hombre de Dios, 40 años. No, pero si un siervo de Dios tiene que vivir, ¿eh? ¿Por qué? Dios le quiso llevar a su guerrero. ¿Cuál es el problema? ¿Quién te dijo que hay mañana? Lo que sí sé que hay hoy, porque acá te veo. Disfruta. Viví. Es una forma de ser agradecido. Disfrutando de lo que tenés. A mí me encanta cuando yo le doy a mi esposa o a mis hijos y ellos están felices y le quitan el jugo. Eso me habla de gratitud porque están felices. Estás disfrutando de tus tuyos, de tus seres queridos, de tu familia. Estás disfrutando de lo poco o mucho que tenés. Es un regalo de Dios. Pero nosotros preferimos preocuparnos por el mañana que disfrutar el hoy. Increíble. O vivir con culpa en el ayer. Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy voy a estar alegre y gozoso. Hoy. Mañana ya va a tener sus aflicciones. Hoy es mi día. La duda, la incredulidad es otro gran obstáculo. Cada vez que dudamos de la palabra de Dios, creemos que no contestará nuestras oraciones, dejamos de disfrutar de la paz que Cristo da al reinar en nuestro corazón. Aquellos que viven sin el Señor Jesucristo no disfrutan de su paz, pues no tienen una relación personal con Él. Tienen esa paz circunstancial. Pueden expresar una serenidad limitada y temporal, pero no es duradera, pues pueden perderla con facilidad y en cualquier momento. Su paz, entre comillas, está basada en la situación que los rodea y lo material que puedan tener, ver, tocar. Y todo eso está demostrado que es temporal. Es temporal. Lo que tanto deseaste alguna vez, hoy ni la hora le da más. Este último, ustedes van a pensar más grande, la envidia. Este es un clásico. Yo sé que acá nadie envidia, pero le digo a los que nos ven ahora por las redes y por el... sí. La envidia es un clásico. La preocupación que produce desear algo ajeno nos roba la tranquilidad y el contentamiento. Hay una historia, mi hermano cuenta, siempre cuenta, y me gusta. Dice que un padre le estaba llevando a su hijo, no sé a dónde, en el auto. Le dice, en un momento, a una conversación de padre a hijo, le dice a su hijo de 10, 11 años, le dice, mi amor, ¿vos qué querés ser cuando sea grande? Le dice. Y su hijo le dice, fácil, papá, yo quiero ser un idiota, le dice. ¿Conocen, verdad? ¿Qué? Le dice el papá. ¿Qué querés ser? Un idiota. ¿En serio? ¿Y por qué decís eso? Papá, yo siempre te escucho a vos decir, mira el auto que tienes idiota, mira la esposa que tienes idiota, mira la casa que tienes idiota. Yo quiero ser un idiota. Quiero tener ese auto, quiero tener esa esposa, quiero tener... Envidia. Se nota. Nunca es feliz. Aunque tenga 1000 cosas, quiere 2000 más. Y no quiere algo que en la ciudad él, sino porque vio en otro. ¿Y por qué Dios dice no envidiemos? Porque no necesitas envidiar, pedirle uno a Él. Y si Él quiere, te va a dar. Te roba tu paz. Le parecemos a Kiko. ¿Viste cuando el chavo jugaba con su autito y era una caja con hilo nomás? Y Kiko se iba a mirar la caja y se iba rápido a su casa. Venía a mirar la caja y le traía un auto así de grande. Es una envidia. Es decir, mira, tengo el auto. Nunca usó, no quiso salir con su auto a jugar porque le vio al chavo nomás, él se fue a través del suyo. No sé si me explico, ¿no? Hay gente que compra porque vio en otro nomás. Hay gente que quiere porque vio en otro nomás. Nunca necesitó, pero como el otro tenía, yo también quiero. Y más lindo. Y eso empieza a trabajar en nosotros. Y como no podemos obtener ni siquiera igual, empieza a generar en nosotros envidia. Y eso nos lleva a robar nuestra paz. Ahora, vamos terminando con esto. ¿Cómo podemos disfrutar de una paz inmutable? Que es lo que yo quiero que tengan todos. Primero, debemos de creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias.
Segundo, debemos de creer que su oferta de paz es real y está dispuesta a recibirle pese a nuestros sentimientos. No gracias a nuestros sentimientos, pese a ellos. La gente quiere primero sentir para después tener. Y muchas veces tenemos que, por fe, acceder a esa paz para empezar a sentir la paz de Dios. ¿Entienden? Debemos rendir por completo nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a Cristo como Señor y Salvador. Hay gente que piensa que, miren, y escúcheme bien, hay gente que le tiene a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Y cómo es eso, pastor? Le aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él agarra y te va a llevar a la vida eterna, gloria a Él. Pero tu vida me muestra que tu Señor no es Cristo. Tu Señor es el dinero. Tu Señor es los amigos, tu Señor es alguna droga, porque vos basas tu vida en lo que tu Señor te dice. Y Cristo tiene que ser no solo tu Salvador, también tiene que ser tu Señor en esta vida. Y cuando Él sea tu Señor, tu Príncipe de paz, no vas a depender de las circunstancias, vas a depender de Él. Pero hoy el Señor de muchos es las circunstancias, y de acuerdo a las circunstancias yo rijo mi vida, tomo mis decisiones. Que Dios sea realmente tu Señor. Que la palabra de Dios realmente sea tu manual de instrucciones. Y ahí vas a experimentar una paz. Y le digo otro último, que el que pensé mucho en mí, todo lo pensé en mí, ¿verdad? Pero este principalmente. Debemos someter nuestro carácter, nuestras conversaciones y conducta a su voluntad, si queremos experimentar su paz. Por culpa de tu carácter no pulido por el Espíritu Santo de Dios, de un copo de nieve termina siendo una avalancha que destruye todo. Cuidado. Somete ese carácter, somete esa conducta a la voluntad perfecta de Dios. Tener la paz de Cristo no significa que estaremos exentos de problemas, sufrimiento o enfermedades. Pero cuando tengamos que enfrentar algunas de esas situaciones, podremos tener la confianza absoluta y la certeza que solo encontramos en Cristo. Él es poderoso para sostenernos en medio de cualquier dificultad. De hecho, a veces las situaciones más dolorosas y difíciles vienen a ser el terreno fértil para que la maravillosa paz que Dios nos da en ese momento se vea. Hay gente que dice, wow, ese tipo, esa chica tiene más problema que un libro de Baldo, ¿verdad? Un libro de matemática, pero transmite paz. ¿Y qué pasa? Yo me voy y le pregunto, ¿por qué vos, a pesar de esto, tenés ese semblante, estás así? Y ahí está la oportunidad de que le hable de quién es tu paz, no de qué es tu paz, quién es tu paz. A pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar, Él es mi paz. Y miren, y termino con estas preguntas, quiero que se hagan y después quiero adorar con ustedes. Quiero que entiendan que Cristo siempre fue tu paz. ¿Qué define el mayor tiempo en tu vida, la paz o la ansiedad? De todas las horas que estás despierto, ¿cuántas horas estás ansioso, temeroso y cuántas horas estás con paz? ¿Quién define tu día? ¿Cuáles son las situaciones que casi siempre te roban la paz? Identificarlas y actuar. Te están robando la paz, son zorritos, están entrando, están comiendo todo lo que querés sembrar y cosechar. ¿En dónde está tu enfoque durante esos momentos? ¿Están en Dios o en vos, en tu capacidad? Ahora te pregunto justamente en cuanto a capacidad, ¿quién está más capacitado para tener el control? ¿Vos o Dios? ¿Quién tiene más capacidad? Dios, ¿verdad? Soltana ya. Es como cuando vos le entregás a Dios tu situación y Dios estira así y vos no soltás, soltá. Entregale. ¿Cuánto vale tu paz? Entreguemos todo a Dios, entreguemos nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestros problemas a Él. No existen mejores manos que las suyas para depositar todo. Él tiene el control. Paz. No, hartate de estar así. Ya les expliqué la última vez que prediqué. Hartate. Cuando estés harto,
de fingir sonrisa y no tener una paz en serio en tu corazón a pesar de las circunstancias. Ahí entregala a Dios, porque Él es tu paz. No son las circunstancias, no son la salud, no son nada de eso. Es Cristo a pesar de ellas. Y si Dios te da todo lo demás, aleluya. Y si no, aleluya, Él es mi paz. Yo quiero ahora nos pongamos a cuenta con Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie ahora y quiero orar con ustedes. Quiero que ustedes oren. Y yo quiero que entregues a Dios tus problemas. Quiero que entregues a Dios tus ansiedades. Quiero que entregues a Dios esas situaciones que se están robando esa paz que Él quiere que tengas. Dios no quiere que seas hipócrita. Dios quiere que a pesar de los problemas tengas paz en tu corazón. Yo quiero que ahora ores, si estás con tu familia, si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Este es el momento donde juntos busquen paz, busquen que Dios llene sus corazones paz a pesar de los problemas. Mientras vamos a estar orando despacio y vamos a orar un ratito, después quiero orar con ustedes. Oren ahí, oren. Si estás solo, entonces estás con Dios. Orá. Dios es tu paz, Cristo es tu paz. Él es mi paz. Si oraste todo, adorá y entregale durante la adoración todas esas cargas que te están robando lo que Él quiere que tengas y vos también querés tener. Él es mi paz. De manera sobrenatural. Echa tu ansiedad sobre él. Gracias. Vamos a adorar juntos. Por vos, para bendecir tu vida y te puedas retirar. Entregale en ofrenda a Dios este día. ¿Cómo vas a entregar? Disfrutando al máximo. Disfruta de este día, disfruta con los que estás, disfruta, gozate. Hoy Él te regaló, hoy es un día para mañana. Van a tener sus problemas, pero ¿saben qué? Dios ya está ahí, Dios está en el mañana, Dios te espera ahí. Todo va a estar bien, aunque no entendamos muchas cosas. Que Él sea tu paz y que ese sea una ofrenda a Dios. Disfruta de hoy, disfruta con los tuyos, pásenla bien y entreguen a Dios todo su dolor, todos sus temores, todas sus ansiedades. Él es tu paz. Tu paz no es algo, no son circunstancias. Tu paz es alguien, es Cristo en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús te entrego, Padre Santo, a cada uno de tus hijos que estamos hoy reunidos. Padre, que ellos se vayan sabiendo de que tú eres su paz. Tú eres su paz. A pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, que le llenes de ti, de tu presencia, porque esa es la paz que necesitamos. Gracias, Señor, y que tengan gozo en su corazón, que disfruten el día a pesar de las situaciones, a pesar de los recuerdos, a pesar de los momentos, Señor, que nos quiere traer el enemigo, hacernos acordar algo. No, Señor, tú eres el que va a ocupar todo nuestro pensamiento y disfrutaremos todos los días, porque fue el día que tú nos regalaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Vayan en paz. Disfruten de la vida.